Hola mis amigos, el día de hoy les voy a mostrar un pequeñísimo truco que les ayudará a saber en dónde está guardada nuestra contraseña Wi-Fi, aquella que utilizamos en el PC para conectarnos a Internet. Miren el paso a paso que viene a continuación y ustedes sabrán cómo rescatarla si van a formatear el PC y no la tienen anotada en un pequeño papel. Bueno, las necesidades son múltiples, porque quizá no necesitemos únicamente descubrir nuestra clave Wi-Fi para conectarnos a Internet. Suponiendo que un amigo nuestro está por darle formato al disco duro, previamente deberíamos nosotros recomendarle rescatar esa clave Wi-Fi si no la tiene apuntada en un pequeño papel, pues caso contrario se perderá. Además, ustedes podrían quedar como todos unos genios si siguen los pasos que mencionaré en este instante. El primero de ellos es ingresar a los ajustes en Windows 10. Pueden realizar el mismo procedimiento para otras versiones anteriores como Windows 7 o Windows XP, obviamente adaptando los pasos a esas versiones. Utilizamos el atajo de teclado Win más I y nos aparecerá la ventana de configuración de Windows 10. Una vez aquí, elegimos la caja que dice Red e Internet y posteriormente en la barra lateral izquierda elegimos a Wi-Fi. Nos aparecerán unas cuantas opciones del lado derecho y tenemos que navegar un poco hacia abajo hasta encontrar esta opción, la que dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Deben de ver ustedes aquí la red Wi-Fi a la que están conectados. El truco funciona perfectamente bien si nosotros estamos conectados en ese momento a la red Wi-Fi. En este instante yo he conectado el cable LAN y obviamente va a desaparecer la red Wi-Fi. Entonces para ese caso yo tengo que desconectar el cable LAN para que aparezca nuevamente mi red Wi-Fi a la que estoy conectado. No a las que no estoy conectado, sino a la que estoy conectado en ese instante. Le doy clic en este pequeño vínculo y aparecerá una caja informativa. Vamos a minimizar estas ventanas y aquí nosotros tenemos que seleccionar esta pestaña o botón que dice propiedades inalámbricas. Posteriormente me voy a seguridad y aquí hay una pequeña casilla que dice mostrar caracteres. En la parte superior miren ustedes que dice clave de seguridad de red, es decir, aquí está mi clave Wi-Fi. Le voy a hacer clic, pero lógicamente ustedes no la van a ver por cuestiones de seguridad. Aquí está mi clave, la voy a quitar y ahora ya la pueden apuntar en cualquier lado. Muy bien amigos, espero que les haya gustado e interesado este pequeño truco, que más bien fue el pedido de alguien que visitó el blog, que me decía que había olvidado la clave Wi-Fi y que no sabía cómo recuperarla. Que había llamado al operador telefónico, pero que mi amigo simplemente cambió la contraseña a otra diferente. Si tienen ustedes más sugerencias sobre algún tema que deseen que yo muestre aquí, así sean truquitos chiquitos, háganmelo saber desde el área de los comentarios para yo estructurar algo.